¡Abuela, mira lo que cociné! ¡Abuela, conseguí un iPhone! ¿Y de dónde sacaste el dinero para eso? ¿Cuál dinero? Si esto no me ha costado dinero. ¿Y entonces qué diste? Ah, les di un riñón a cambio y por el ojo me dieron el cargador. ¿Y por qué andas haciendo eso? ¡Abuela! ¡No, abuela, aguanta! ¡Aguanta, por favor! ¡Yo sé lo que te digo! ¡Aguanta, abuela! Bien, hubiéramos podido conseguir otro iPhone. ¿What? ¡Ya aburrí! Bueno, vamos a ver qué comenta la gente. Larín Junior ya aburre. Sí, ya aburre con ese su gorrito de Dixie. Sí, ya, quítenselo. ¡Mamá! Sí, este ya aburre con este su gorrito. ¡Mamá, qué vas a hacer con mi gorrito! Es que la gente tiene razón, ya aburrí con este tu gorrito. ¡Mamá, pero yo uso ese gorrito porque soy un niño! ¡Un niño! ¡Si ya tienes pelos en la nalga! ¡No puede ser mi gorrito! ¡Menos mal que tengo un montón! ¡Suscríbete si quisieras tener un gorrito! Cuando dices una mala palabra. ¡Ay, mierda! En mi casa no me gusta que digan malas palabras. Y si te vuelvo a escuchar una mala palabra, te voy a dar más duro con la chancla de hierro. Ah, pero cuando la dice tu hermano menor. Cuca, p***. ¡Ay, qué adorable se ve diciendo malas palabras! ¡Vieja p***! ¡Vieja m***! ¡P***! ¡Mierda! ¡Hijo de la gran mil mil gran p***! ¡Cero! ¡Hijo de p***! ¡Mierda! ¡No! Y este siempre están estas botellas aquí en la mesa. Ya busca dónde ponerlas. ¿Qué te parece si esta botella la ponemos aquí? Y podemos poner este otro aquí. Y este por acá. Sí o sí, estas otras dos por acá. Y este otro que me la cuide en la carretilla. Y por último este para que pongas tus candelitas. ¿Y dónde viste esos adornos? Ah, las vi en internet y las recreé. Gente, así como va al rato me hace un pajarito de hierro. Junior, te compré esta concha. ¡Gracias, abuela! Junior, te traje agua para que te bajes el pan. ¡Gracias, abuela! Y otra vez vos, Junior, te descuidaste y botás el agua. Como no sos vos el que pagás el recibo del agua, ay, desperdiciás todo el agua, ¿verdad? ¿Por qué te vas? ¿Para dónde vas? Decime, ¿para dónde vas, Junior? Mamá, es que por estarme regañando hasta se te olvidó que tenías el chorro encendido. Un error lo comete cualquiera. Mamá, este trapo sí apesta, sobaco. Ay, si supiera que ese trapo yo lo ocupo para... Tengo que sacudir el sillón. Tengo que secarme los pies. Con este trapo voy a limpiar mis zapatos. Voy a limpiar el inodoro. Ay, no, estas perritas se hicieron del dos en el sillón. Pero mejor no le digo nada por su bien. Por ahí déjalo, Larín, yo lo voy a lavar más tarde. ¡Ay, doctor, rompí fuente! ¡Rápido, señora, acuéstese! ¡Ay! ¡Ay! ¡Puje! ¡Ay! ¿Y esta pelota qué hacía ahí? Es para que el niño juegue. ¡Puje! ¡Haga más fuerza! ¡Me equivoqué de fuerza! ¡Y ahora este tambo! ¿Y este tremendo ombligo? ¿Hasta dónde puede llegar? ¡Qué tremendo ombligo umbilical! ¡Nunca había visto algo igual! ¡No, hombre! ¡Si es que esto parece una anaconda! Si así como tiene de grande esto, no me quiero imaginar otra cosa. ¡Ya vine! ¡Larín, te cociné lo que tanto te gusta! Mamá, pero yo ya compré pizza para almorzar. ¡Eso quiere decir que me estás despreciando! Señora, ya están listos los papeles de adopción. ¡Hasta un abogado! ¡Doctor, se lo mando! Si se puso así con esa noticia, no me quiero imaginar cuando le diga que voy a ser papá. Última hora, mamá Larín se desmaya porque su hijo le despreció la comida. ¿Qué? Hasta en las noticias está saliendo. ¿Sabes qué, Larín? Mejor andate. No, mamá, pero no te pongas así. ¡Frío! ¡Ay, qué helada está el agua! ¡Ay, la princesa tiene frío! ¡Que yo tengo frío! ¡Te voy a demostrar que a mí me han hecho a todo terreno! ¡Hielo! ¡Y más hielo! ¡Sangre fría! ¡Si aún no te ha quedado claro! ¡Más hielo! ¡Más hielo! ¡Para mí esto no es nada! ¡Que no es nada, te digo! ¡El frío! ¡El frío mental! ¡El frío mental! Bueno, se murió. Mujer, quiero que te largues de esta casa. ¿Y esto por qué? Porque te engañé con tu prima, con tu mejor amiga, con tu ginecóloga. Y no solo eso, embaracé a tu tía. Está bien, pero quiero decirte que te engañé con el borracho de tu amigo, con tu hermano y con el vago de tu primo. Y no solo eso, también te engañé con un árabe millonario. Jalámela, jalámela. Bye.
Lo pensamos. ¡Qué caliente está esa agua termal! ¡Ay, la niña no aguanta el agua caliente! ¿Cómo que una niña? ¡Te voy a demostrar que yo no le tengo miedo al agua caliente! ¡Esta piscina está más caliente que la tuya! ¡Siento que estoy en una sopa! ¡Eso caliente no es nada! ¡Yo tengo una hora de estar aquí! ¡Y me hice una radiografía y se me estrellaron los huevitos! ¡Eso no es nada! ¡Los míos ya se enduraron! Bueno, ¿quién se está riendo como pendeja? Mamá, ¿y eso qué es? Como a ustedes no les gusta hacer limpieza y a mí me cuesta barrer todo el patio, vimos este invento en internet y lo recreamos. ¡Darín! ¿Qué pasó, mamá? ¡Vayan a traer su ropa sucia, si no ya no se las lavo! Aquí está, mamá. ¿Pero y eso qué es? ¿Una lavadora? ¿O que acaso mirás que nos alcanza para una nueva? Por eso nos toca estar siempre inventando. ¿Y esta otra cosa qué es? ¡Ya me duele la espalda de tanto recoger basura! ¡Así que por eso inventamos esto! Suscríbete si crees que mi mamá está en... Amor, te miras pura mujer. ¡Una mujer con palanca, con rifle y con cacho! ¡Uy, qué rica está la conserva de Nansen! ¡Uy, se me cayó! ¡Pero lo voy a limpiar y me lo como de regreso! ¡Te estás comiendo el pupú de las cabras! ¡No, no es lo que parece! ¡Es que se me cayó una chibolita de conserva de Nansen! ¡La limpié y por eso me la estoy comiendo! ¡Cada vez más enfermo, Junior! ¡Amor, te traje esto! ¡Gracias, mi amor! ¡Lo voy a guardar! ¡Lo voy a dejar por acá! ¡Muchas gracias, mi amor! ¡Salí de trabajar temprano, amor! ¡Amor, ¿y por qué me estás tapando los ojos? ¿Pasa algo o qué? ¡Sorpresa! ¿Y eso para mí? ¡Sí! ¡Gracias! ¿What? ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Mi mamá venció el chisme! ¿Y qué es todo esto, Junior? ¿Y esos clavos para qué son? Yo toda mi fortuna se la debo a estos clavos. Mi negocio está bajo el margen de la ley. ¿Entonces cuál negocio es? El éxito de mi negocio es de que yo me pongo a una cuadra de mi llantería y cuando veo que alguien asoma en su moto, le tiro los clavos en la calle y cuando se le poncha la llanta, ahí aparezco yo. Ahí aparece el verdadero negocio, Larín. ¡Ey! ¿Qué pasó, amigo? ¿Necesita llanta? Sí. ¡Llanta! ¡Vamos! Necesita llanta nueva. Bueno, ni modo. Un cliente satisfecho. Ah, en pocas palabras estás estafando a la gente. ¿Qué? ¿Me estás difamando? ¡Seguridad! Miren la tina de kiwi. Yo sé que muchos quieren saber cómo kiwi llegó a nuestras vidas. Esta foto que están viendo ahorita abajo es cuando él era bebé. El video que están viendo a continuación es cuando yo le daba comida. Él pensaba que yo era la mamá. Y así se veía 20 días después. Y en esta otra foto yo recuerdo que tenía como un mes ya de tenerlo. Y miren en este otro video cómo le gusta dormir con mi cobija. Y miren, siempre que nosotros salimos nos llevamos a kiwi y a las perritas a la casa de mi suegra. Ella nos hace el favor siempre de cuidarnos nuestras mascotas mientras nosotros salimos. Y así es como actualmente está Kiwi. Como Kiwi llegó a mi vida fue que unos niños lo andaban regalando porque ellos no lo querían. Entonces yo les dije, regálenmelo a mí, yo siento que le puedo dar una buena vida. Así que gente, esa es la historia de Kiwi. ¡Hey Larín, juguemos Twister! ¿Y cómo se juega eso, Junior? Lo único que tenés que hacer es darle a esta flechita y en el color que te caiga, ahí vas a poner la mano. ¡Va, démosle pues! ¡Ey! ¡Tenés que poner la mano en el rojo! ¿Y dónde está el rojo? ¡What the fuck! ¡Otra vez de enfermo, Junior! ¿Qué pasó? ¿No vas a tocar, pues? ¡Junior! ¡Vámonos inmediatamente para el doctor! ¡No me habías contado que tenía gripe, ¿verdad? Larín, ¿cuál es la raíz cuadrada de 9? ¡Dos! ¿Qué cuánto es la raíz cuadrada de 9? ¡20! Larín. ¡Ay, no! ¡Se desmayó! ¡Lo voy a llevar al doctor! Bueno, niño, ¿y cómo fue que se fracturó el cuello? Es que mi mamá me... Lo que pasó, doctor, fue que mi mamá me dijo que no me subiera a la patineta. Yo me subí, me deslicé, me caí y me fracturé el cuello. Pero ¿y ese manotazo que trae en la cara, cómo fue? Mi mamá dice que cuando yo caí, caí de esta manera. Por eso tengo esto rojo. Sí, doctor, es que este niño nunca me hace caso. Por eso le pasan esas cosas. Bueno, ni modo, tiene que tomar pitomicina. Ya me voy, Larín. Ahí haces oficio. ¡Ya se fue! ¡Ja,
¡Maestra, se me olvidó la tarea! ¡Ay, otra vez! ¡A dirección! ¡Director, aquí le traigo Larín otra vez! Bueno, Larín, ¿y usted por qué nunca trae la pincha tarea? ¡Director, es que yo sí hice la tarea, pero se me olvidó! ¡Qué casualidad que siempre le pasa algo! La primera vez se le mojó la tarea, la segunda vez se cagó en ella, la otra vez se le quemó, y la última vez se la secó y la traía toda fea. Es más, ahorita voy a llamar a su mamá. ¡No, director, por favor, no la llame! ¿Cómo que olvidaste la tarea? ¡No, mamá, no! ¡No, no, no, mamá, no! Aquí está la tarea. Mucho mango come este niño. Muchacha, yo le ayudo. Muchacha, yo le ayudo. Ay, no, esta tiene esa gran cara otra vez. Me imagino que ha de estar celosa e imaginándose un gran drama en la cabeza. Gracias, muchacho. Feliz, feliz. Yo no sé para qué le pones más atención a otra mujer. Mira, mini, para las presto barbas, ¿me das? Uy, pero qué linda está esa mamacita. A las mujeres siempre les gustan los hombres buenos. Y esta es mi oportunidad para demostrarle que soy buena persona. Le voy a ayudar a comer a ese pobre hombre que le faltan los dos brazos. Tranquilo, amigo, yo le ayudo. Muchas gracias, amigo. Nunca nadie se había preocupado tanto por mí. Amigo, quiero ir al baño. Ayúdeme a limpiar. Vamos, pues. ¿Por qué le pusiste amortiguadores a la cama? Es que anoche mucho rechinaba. Y mira, de esta manera tiene suspensión. Voy a ir a cocinar mejor. ¿Y esto? ¡Ah, huevos de hierro! ¿Y qué acaso hierro nos vamos a comer? Bueno, niñas, vamos a comer. Amor, ¿y qué te parecen mis nuevas mascotas? ¿Tus nuevas mascotas? Con estos perritos no vas a tener problemas, que caguen en todos lados. Ay, señor, dame paciencia, por favor. Papá, gracias por el cuaderno. ¿Aló? ¿Aló? ¿Quién habla? Soy tu cuñado, hombre. ¿No miras que otra vez capturaron a tu hermano el Rastafari? Y necesitamos 50 mil dólares para la fianza. ¿Y quién me va a pagar ese favor a mí? Yo te lo voy a pagar. Está bien, pues. Aquí está el dinero, oficial. ¡Ey, sáquenlo! ¡Ey, vas para afuera! Y aquí está tu ropa. ¿Y ahora qué, oficial? Ya están libres, te puedes ir. ¡Listo, vámonos! ¡Ey! ¿Y no me vas a pagar el favor, pues? ¿Y ahorita? Sí, ahorita, que nada es gratis en esta vida, pasá. ¡No puede ser! ¡Se me arruinó mi teléfono! Ay, Larín, ustedes nunca van a saber lo que fueron los teléfonos Nokia en mis tiempos. Es más, eran casi indestructibles. Y el teléfono abrió ese hoyo. Si los Nokia hasta podíamos usar los de martillo. Nada que ver como sus teléfonos de ahora. No, eso sí es imposible. No, hombre, si con esos teléfonos nosotros jugábamos a ser Thor en la vida real. Bueno, si decís que es tan fuerte ese tu teléfono, puede destruirme este sillón de ladrillo que hice. ¿Qué decías? Amor, pero el Nokia. No pedí su opinión. ¿What? No puede ser, se me ensució el zapato. Hoy es el cumpleaños de Larín Junior. Y yo le compré los regalos. Y un pastel. Vamos a sorprenderlo. ¡Vamos! ¡Feliz cumpleaños! ¡Junior! Nosotros queriéndolo sorprender y él haciendo sus barbaridades. Te pasás, Junior, te pasás. ¿Qué pasó? Ya no puede limpiar el zapato uno porque ya se van enojados. Me voy a tomar este laxante. ¡No!
¡No, no puedo aún! ¡Aló, papá! ¡Aló, hijo! Llevo 3 días que no puedo hacer del 2 en el baño. ¿Qué puedo tomar para destaparme? ¿Y ya tomaste aceite de cocina? ¿Aceite de cocina? Sí, eso me destapó a mí. Bueno, que todo sea por destaparme. ¡Nada aún! ¡Voy a ir al doctor! Le voy a poner este suero para el dolor y le voy a hacer unos exámenes. Ahora tomes este laxante. Este sí o sí lo va de p***. ¿Le ayudó el laxante? Nada, doctor, me duele más. Con razón le apestaba la boca, si es que tiene caca hasta en la garganta. Bueno, ni modo, le vamos a tener que hacer un enema. ¿Y esa agua me la voy a tomar? No, esto no se lo va a tomar, esto se lo vamos a... por atrasito. Vaya, va a sentir heladito, pero es parte del proceso. Vaya, esto sí le va a llamar ganas de ir al baño, ya vengo. Doctor, ya siento ganas de ir al baño. Rápido, vaya. Hola, Junior, ¿querés un cigarrito? No, mi mamá me ha dicho que eso es malo. No, hombre, uno es ninguno. Te dije que no, los vicios no son buenos. Los vicios nunca te van a traer nada bueno en esta vida. En lugar de eso, te van a perjudicar. Y ustedes, niños, si están viendo este video, no caigan en que alguien les insinúe un vicio. Porque los vicios jamás, jamás les van a traer algo bueno. En lugar de eso, les van a arruinar su vida. Muy bien, Junior, cada vez que te corregí, valió la pena. Estas son las cenizas del abuelo. Y él me dijo que sus cenizas se las echara a la mujer que más amó en esta vida. Lo siento, abuela. ¿Y por qué me estás echando ese polvo? Ah, es que mi abuelo dijo que este era el último polvo que le iba a echar. ¡Desgraciado! No, no, con la chancla no. ¿Qué? ¿No era leche en polvo? Con razón sabía viejito. ¡Qué rico, mi amor! Gracias, mi amor. Ya me voy, amor, antes de que venga tu mamá. Que te vaya bien, mi amor. Como que alguien tiene que lavar los trastes. Ve, ¿por qué? ¿Eso te toca a vos? Ah, si no los lavas, le voy a enseñar esta foto a mi mamá. Está bien, yo lo voy a hacer, pero no le enseñé la foto a mi mamá. Ay, terminé. Sí, pero aún no has terminado, te falta el baño. Ve, ¿por qué? ¿Eso sí te toca a vos? Ah, ¿o querés que le enseñe esta foto a mi mamá? Está bien, lo voy a hacer, pero borra esa foto. Claro, yo con gusto la elimino. Ay, terminé. Como que alguien tiene que limpiar mi cuarto. Pero si te dije que borrara la foto. Sí, borré las fotos. ¿O acaso querés que mi mamá se dé cuenta de las fotos que subís al OnlyFans? Ay, está bien, ahorita lo hago. Vaya, Junior, llegó el día en el que te voy a llevar a trabajar a la obra. Está bien. No, si se levantó la vaca y cayó la caca. Le voy a tocar una cum. Rápido, a trabajar. Larín, ahí te vas a traer las piedras. Sí. ¡No seas bruto! ¡Quítame esta piedra! ¡Uy! ¿Sabes qué? ¡Me la voy a quitar yo! ¡Le voy a tocar una! ¡Ahí te vas a traer la otra bolsa de cemento! ¡Aquí está! ¡Hijo de la gran! ¡Cuando dices una mala palabra! ¡Ay! ¡Mierda! ¡En mi casa no me gusta que digan malas palabras! Y si te vuelvo a escuchar una mala palabra, te voy a dar más duro con la chancla de hierro. ¡Ah! Pero cuando la dice tu hermano menor... ¡Cuca! ¡Ay, qué adorable se ve diciendo malas palabras! ¡Vieja p***! ¡Vieja m***! ¡P***! ¡M***! ¡Hijo de la gran mil vilgan p***! ¡Cero p***! ¡Hijo de p***! ¡Mierda! ¡Mira cómo tenés la boca! ¡Y mira vos cómo tenés la tuya también! ¡Ay, me dieron ganas de orinar! ¡Junior está orinando! ¡Ya sé qué voy a hacer! En una noche tan solitaria como lo habitual. ¡Ay, no! ¡Se me cayó el sibiriano en el pupú! ¡Ey, ahora dame un poquito de tu sibiriano porque vos me lo botaste! ¡Yo no te estoy dando nada! ¿Para qué no te fijas? Junior, me das de tu sibiriano. Si te sirve así, comételo. ¿Vos estás loco? Bueno. ¿Qué te pasó, nieto? No, abuela, es que aquel tiró un pelotazo y me botó el sibiriano. Toma, te voy a regalar el mío para que comas. ¡Gracias, abuela! Y este... Siempre están estas botellas aquí en la mesa. Ya busca dónde ponerlas. ¿Qué te parece si esta botella la ponemos aquí? Y podemos poner este otro aquí. Y este por acá. Sí o sí, estas otras dos por acá. Y este otro que me la cuide en la carretilla. Y por último este, para que pongas tus candelitas. ¿Y dónde viste esos adornos? Ah, las vi en internet y las recreé. Ese, así como va al rato, me hace un pajarito de hierro. ¡Vaya el pan! ¿De cuál pan va a querer, mi amorcito lindo? Me da 2 donas y 2 elotes. Uy, mi morenita, cómo quisiera yo que probaras mi mielita. Bueno, ¿y a este qué le pasa que está molestando a mi mamá? ¿Y cuánto va a ser? $1, mi amor. ¡Qué hombre más cochino! Se lo pierde. ¿Y la llave? ¿Y la llave dónde está? ¡Ah, con que andas buscando esto! ¡Esto te lo voy a hacer para que dejes de molestar a mi mamá! ¡Las llaves!
¡Largo de aquí! Pinches chiquillos feos. ¡Perdón! ¡Ey, mira, ve! ¡Me rompiste el pantalón, ve! ¡Lo siento, amigo! ¡Mira cómo me lo rompiste, pero hoy tienes que pagármelo! ¡No, hombre! ¡Yo no te voy a pagar nada! ¡Pagales el pantalón para que deje de estar llorando! ¡Vaya, ve! ¡Más les vale que me lo hayan pagado! ¡Ey, ey, ey! ¿Para dónde vas? ¿Y ahora qué pasó? ¡Como ya te pagué el pantalón como si fuera nuevo, ahora dámelo porque es mío! ¡Sí, dárselo! ¡Hoy tengo que ir a buscar un pantalón nuevo! ¡Larín, meteme al pozo! ¡Sí, démosle, yo te meto! ¡Vamos, Junior, sentate! ¡Listo, Larín, dale! ¡Te voy metiendo despacito! ¡Uy, uy! ¡Junior! ¡Se reventó el lazo! ¡Ay, no, se reventó el lazo! ¿Y ahora qué hago? ¡Junior! ¡Ay, Larín, sácame de aquí, por favor! ¡Me da miedo estar aquí! ¡Ayúdame! ¡No tengas miedo, guarda calma! ¡A saber si hay arañas y culebras aquí! ¡Ay! ¡O la niña tiene miedo! ¡Sí, soy una niña y qué! ¡Tengo miedo! ¡Apúrate, sácame de aquí! ¡Gente, suscríbanse si quieren que lo dejemos aquí adentro! ¡Porque él siempre me hace maldad! ¡Pero por qué me va a poner la multa! ¡Es que usted viene sin casco! ¡Pero y esto qué es! ¡Mira, la policía! ¡Hey, pongámoslo el casco! ¡Ey, pero solo tenemos un casco! ¡Ni modo, ponételo! ¡Burlemos a la policía! ¡Yo me voy a esconder para que no me vean! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Logramos burlar a la policía! ¡Sí! ¿Por qué no llevan casco? ¡Ya vine! ¡Larín, te cociné lo que tanto te gusta! Mamá, pero yo ya compré pizza para almorzar. ¡Eso quiere decir que me estás despreciando! Señora, ya están listos los papeles de adopción. ¡Hasta un abogado! ¡Doctor, se lo manda! Si se puso así con esa noticia, no me quiero imaginar cuando le diga que voy a ser papá. ¡Última hora! Mamá Larín se desmaya porque su hijo le despreció la comida. ¡Hasta en las noticias está saliendo! ¿Sabes qué, Larín? ¡Mejor andate! ¡No, mamá, pero no te pongas así! ¡Ay, doctor! ¡Rompí fuente! ¡Rápido, señora! ¡Acuéstese! ¡Ay! ¡Puje! Ay, ¡puje! Ay. ¡Ah! ¿Y esta pelota qué hacía ahí? ¡Es para que el niño juegue! ¡Puje! ¡Haga más fuerza! ¡Me equivoqué de fuerza! ¡Y ahora este tambo! ¿Y este tremendo ombligo? ¿Hasta dónde puede llegar? ¡Qué tremendo ombligo umbilical! ¡Nunca había visto algo igual! ¡No, hombre! ¡Si es que esto parece una anaconda! ¡Si así como tiene de grande esto, no me quiero imaginar otra cosa! ¡Mamá, este trapo sí apesta, sobaco! ¡Ay, si supiera que ese trapo yo lo ocupo para...! ¡Tengo que sacudir el sillón! ¡Tengo que secarme los pies! ¡Con este trapo voy a limpiar mis zapatos! ¡Voy a limpiar el inodoro! ¡Ay, no! ¡Estas perritas se hicieron del dos en el sillón! Pero mejor no le digo nada por su bien. Por ahí déjalo, Larín. Yo lo voy a lavar más tarde. ¡Esta palanca no se mueve! ¡Se entrampó! ¡Qué mal momento para arruinarse la palanca de cambios! ¡Amor! ¡Espérate que voy manejando y se entrampó la palanca! ¡Amor! ¿Qué? ¡A saber qué estás soñando! ¡Que me estás estrangulando el pajarito y me duele! ¡Ay, perdón! Es que pensé que era la palanca de cambios. ¡Es mío! ¡Mío, mío! ¡Para mí solito! ¡Dale la mitad a nuestra hermanita! ¡Está bien! ¡Le voy a dar la mitad, pues! ¡Más te vale, caca verde! ¡Más te vale! ¡Uno! ¡Uno! ¡Gané! 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 ¡Sí, gané! ¡Deja ganar a nuestra hermanita! ¡Está bien, pues! ¡No gané! ¡Voy a agarrar carta! ¡Gané! ¡Más te vale! ¡Más te vale! Responda todo lo que se le pregunte. Queremos saber dónde está el dinero. ¿Cuál dinero si no tengo dinero? ¿Y esta foto qué es? Y es más, encontramos $500,000 en su casa. Queremos saber dónde está la otra parte del dinero. ¡Responda! Está bien, lo enterré en mi casa. ¡Yo lo sabía muy bien! ¡Llévenselo! ¡No! ¡Yo camine, tengo, que tengo derecho a un camine. Abogado! ¡Tengo derecho a un abogado! ¿Y ustedes qué? ¡Carne fresca! ¡Carne fresca! ¡Atrápenlo! ¡Señor oficial, ayúdeme! ¡Aguante que después voy yo! ¡Y después voy yo! ¡Mamá! ¿Qué? ¡Mamá! ¿Qué? ¡Junior cayó en el pozo de la abuela! ¿En serio? ¡Ay no! ¡Voy a sacar a mi niño! ¡Hijo, estás bien! ¡Mamá! ¡Mamá, eres tú! ¡Sácame, por favor! ¡Tranquilo, Junior! ¡Yo te voy a sacar de aquí! ¡Para sacarlo voy a añadir estas dos puertas! ¡Ahora sí, con esto lo voy a sacar! ¡Vaya, Junior! ¡Te voy a tirar esto! ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Listo, mamá! ¡Jáleme!
¡Ahí voy, Junior! ¡Uy! ¡Gracias! ¡Solo por eso te voy a hacer oficio todo el año! ¡Junior, dame un abrazo! ¡No vuelvas a hacer esto, que me pones mal de los nervios! ¡Junior! ¡Mi hijo! ¡Junior! ¡Junior! ¿Qué te pasó? ¡Junior, reacciona! ¡Reacciona, Junior, reacciona! ¡Mi hermanito! ¡Llamemos a la ambulancia, Larín, ayúdame! ¡Es una broma, mamá! ¿Una broma? Sí, mamá, el que está aquí abajo es un clon mío. Lo contraté para hacerte una broma. ¡Ah, con que quieren bromear! Pues ahorita vamos a bromear un ratito. ¡Vengan para acá! ¡No, mamá, con esa chaqueta de brazos! ¡No! Larín, mira, no vas a ir a... ¿Y esta cuerda qué es? Voy a ver a dónde termina. Algo tenía que heredar del papá. Soy una... ¿Alguna vez te has hecho un cambio de look? No. Pues hoy te voy a volver Pocket. Bueno. Pero ¿y maquillaje para qué? ¡Paciencia! Yo sé lo que estoy haciendo. ¿Pero y esto para qué? Tranquilo, que te dejes. Ponte esa peluca, los lentes, la camisa, la falda y las botas. ¿Y esto? Ahora sí quedaste lindísima. Estábamos grabando un TikTok. ¡Loca! ¡Loca! Vaya, miren bien lo que voy a hacer y después lo hacen ustedes. ¡Ey! ¡Les toca! ¡Me toca! ¡Me toca! ¡Me toca! ¡Me toca! ¡Pongo los ladrillos y le doy! ¡Mis huevitos! ¡Qué bruto! Amor, ¿puedes cambiar este foco? Sí, amor, solo trae una escalera. ¡Aquí está la escalera, tiernito! ¡Esto demuestra lo mucho que me quiere! Mamá, se me olvidó decirte que mi novio se va a quedar a cenar. ¡Claro, aquí está su comida! Suegrita, ¿no tiene algo diferente que no sea pizza con alacranes? ¿Qué le parece un platillo de gusanos? Me los comiera, pero así no me gustan. ¡Ah, pues se los preparo de una manera diferente! ¡Leche! ¡Un batido de pura proteína! ¿Sabe qué, suegra? Yo mejor me voy. ¿Y en qué momento le puso clavos a los lentes? Suscríbete si crees que ella me odia. Ya casi es el día del padre. Yo por eso le voy a regalar estos zapatos de hierro a mi papá. Pero falta darle una manita de gato, los voy a pintar. Ya tengo los zapatos listos y le voy a regalar del pan que tanto le gusta. Papá, como ya casi es el día del padre, te compré esto. ¡Gracias, Junior! ¡Son unos zapatos! Y son de hierro como a mí me gustan. Y quiero ver esto que es. Es pan Sinaí, del que más me gusta. Gracias, Junior, me voy a hacer un café ahorita. De nada, papá. Hey, gente, ¿ustedes quieren participar en una dinámica que está haciendo la marca Pan Sinaí? Lo que tienen que hacer es crear un tren o un sketch o cualquier inspiración con el talento de sus papás. Y recuerden también que tienen que usar productos de Pan Sinaí y subirlo a TikTok. Etiquetar a la cuenta de Pan Sinaí oficial y poner el hashtag Soy Pan Dulcero. Y listo, ya de esa manera van a estar participando para ganarse premios como entradas para ir a ver partidos de la selección, audífonos, una pintura general en un auto y también un PlayStation 5. La primer premiación va a ser el miércoles 5 de junio a través de un like en las cuentas oficiales de Pan Sinaí. Y quiero decirles de que es una rifa semanal y tienen hasta el 19 de junio para participar. ¡Uy, pero qué salchicha! ¿Qué pasó? ¡Se apagó! Pero si tiene el seguro puesto, no debería de fallar. Oye, ¿pero qué te pasó? Mira, tengo una idea. Traigo a Larín Junior, buscamos gasolina y regresamos. ¿Está bien? Sí, pero no se vayan a tardar mucho. ¡Ya vamos a venir por ti, Larín! ¡Sí, aguanta! ¡Está haciendo demasiado calor! ¡Vamos por la gasolina! ¡Sí, aquí! ¿Y a qué hora van a venir? ¿No sientes que te hace falta algo? ¡La coca! ¡Ya es noche! ¿Y a qué hora van a venir? ¡Firme! ¡Necesitamos capturar este personaje! ¡Sí, señor! ¡Tenemos que decomisarle su vehículo! ¡Sí, señor! ¡Tenemos que capturar esta caca verde y comencemos con el operativo! ¡Sí, señor! ¡Ah! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vamos a apuntar cuánto es! ¡Cuánto es! ¡Bueno, no importa! ¡Hay un montón! ¡Abran la puerta! ¡La policía! ¡Ay, no! ¡Me encontraron! ¡No puede ser! ¡Se escapó! ¡Ey! ¡Llévame! ¡Vamos! Último momento, gracias a las fuerzas especiales han capturado a Larín Junior, el cual había incautado un video.
$1,000,000 del banco. ¡Junior! ¡Muchacha! ¡Ay, no le di! Muchacha, perdóneme, pero usted se atravesó. No, tranquilo, muchacho, yo tuve la culpa. Pero no se golpeó ni nada. No, gracias a Dios no nos pasó nada, ni a usted ni a mí. Sí, gracias a Dios. Y mire, yo traía este tequila y no se quebró. ¿En serio? ¡Qué suerte! Esto merece un brindis porque a pesar del golpe no nos pasó nada. ¿Y esto? Brindemos porque no nos pasó nada. Bueno, salud. ¿Y qué pasó? ¿No se va a tomar su tequila, pues? No, es que con esto ya tengo pruebas para que la policía me crea que usted venía en estado de ebriedad. ¡Ay, mi pendejo! ¡Ay, mi pendejo! Mamá, ¿y eso qué es? Como a ustedes no les gusta hacer limpieza y a mí me cuesta barrer todo el patio, vimos este invento en internet y lo recreamos. ¡Darín! ¿Qué pasó, mamá? ¡Vayan a traer su ropa sucia, si no ya no se las lavo! Aquí está, mamá. ¿Pero y eso qué es? ¿Una lavadora? ¿O que acaso mirás que nos alcanza para una nueva? Por eso nos toca estar siempre inventando. ¿Y esta otra cosa qué es? Ya me duele la espalda de tanto recoger basura, así que por eso inventamos esto. Suscríbete si crees que mi mamá está enojada. Uy, ando diarrea y me han dado ganas de hacer ahorita. Yo voy a abrir un hoyo en arena y voy a zurrar. Bueno, lo voy a tapar para que nadie pase aquí y se unte. Listo, terminé. Ay, me dieron ganas otra vez. Lo voy a tapar de regreso. No creo que nadie se dé cuenta que hice del 2 en arena. Uy, arena, quiero hacer un castillo. Yo mejor me voy porque no vaya a ser que descubra ese niño el tesoro que dejé ahí. Mamá, ¿y esto qué es? Eso es barro, hijo, no es nada malo. ¡Esto no es barro! Mamá, te presento a mi novio. ¡Hola, suegra! ¿Y ese viejito de qué cementerio lo sacaste? Está muy mayor para vos. Mamá, pero es poca la diferencia. ¿Y no cree que con esto me veo un poco más joven? Pero yo aún lo sigo viendo mayor. ¿Y qué tal esto? Pero esto no implica que él le vaya a dar permiso. Suegrita, ya dije el drama, le traje esto también. ¡Uy! ¡Y tan joven que está! ¿Ves, mamá, que no está tan mayor? ¡Vámonos al cuarto, mi amor! ¡Judy! ¡Estos billetes son falsos! ¡Son de los que venden en Amazon! ¡Saca ese viejo pícaro de ahí! ¡Yo me tengo que ir! Y como les decía, niños. Bueno, tocaron al recreo. Pueden salir. ¡No! ¡No queremos salir al recreo! Pero tienen que salir al recreo, niños. Nosotros lo que queremos es estudiar y hacer exámenes. ¡Qué madre! ¡Pero tienen que salir al recreo! Nosotros queremos que nos ponga tarea. Ah, pues voy a mandar a llamar a su mamá. ¿Aló? ¡Aló, maestra! Mire que sus niños no quieren salir al recreo. Quieren pasar haciendo deberes. ¡Niños, salgan a jugar al recreo! ¡No! ¡No queremos, mamá! ¡Que salgan, les digo! ¡Está bien! ¡Está bien! Yo no quería salir al recreo. ¡Qué peor! No se callaron, les toca examen sorpresa. ¡Ay, no! Vamos a ver si así como son buenos para hablar, son buenos para contestar este examen. Pueden empezar a contestar el examen ya. ¡Terminé, maestra! ¿Ya terminé? Yo también. ¿Y yo? ¿Ya terminé? Yo también. ¿Y yo? ¿Y yo? Aquí está el mío. ¿Y el mío? ¿Y el mío? Ya todos terminaron el examen menos yo. Bueno, su tiempo se acabó. Al día siguiente. Vaya, Larín, usted sacó un 3. ¿Y de qué se ríen los demás si esa es la mayor nota? Dígame a ver, mi líder. Dígame a ver, mi líder. ¿Le llegó ese regalo que le mandé? Sí, por eso lo estoy llamando. Estoy mirando el perfume ahora mismo. Ese perfume, el que lo huele, dice la verdad ahí mismo. ¿Qué dice la verdad? Sí, mi líder, como Steph Curry, no falla. ¡Como Stephen Curry! Ah, no, pues no funciona, mi líder. No, mi líder, usted me mandó esto en el mejor momento. Si usted supiera que estoy conociendo una jevita hoy y la voy a conocer, tú sabes, y siento como que no me está hablando la verga. Ah, pues yo no voy a echar esa vaina. No, dale, dele, yo voy a seguir cenando. Sigue ahí cenando, dele, dele, dele. Lo quiero, gracias por el regalito. Me llama y me dice cómo le fue. Cuando yo lo use, yo le digo cómo me quedó. Está bien, mi líder. Aquí es. Bueno. Esto tiene que funcionar. ¡Wow! Hola. Hola. ¿Y tú te vas a quedar parado ahí? Parece que viste un muerto. No, que vi un muerto no. Lo que pasa es que tú estás demasiado linda. Pero nada, te traje estas flores. Huelen riquísimas. Lo tengo chiquito. Ay, pero muy sincero tú. Eso no importa. Porque yo lo tengo grande.
Ay, chinga tu madre, ya vete de mi casa, vato. Ya vete. Yo vete, vato. Te estoy vigilando, güey. Robin. ¿Qué onda, vato? Chocolas, vato. ¿Qué onda? ¿Tú eres amigo ese? Sí, güey. Pásale, morro. ¿Cómo estás, güey? Qué aburrimiento, man. Película CD. Güey, película. Güey, menor, tengo lo último que salió en Hollywood. Pero deje ver, enseñe la mercancía. ¿Tú tienes niño? Sí, hay unos cuantos chiquillos en casa. Tranquilo, que te tengo la película correcta. Oh. Tengo a Buscando a Nemo en el mar clitoriano. Película de última gama. ¿Buscando a Nemo? Ábrela. Es 3D. Manito sin lente. No, que los hijos míos no saben nada. Tranquilo. No tiene otra. Tengo a Yaelín Tecachi y a Anuel en intimidad. Al final sale a los Pocky Mami. El final de esa película. ¿Los tres juntos? No, pero en mi casa vive mucha gente. Tranquilo, mejor, no le pare, yo tengo más. Tiene otra. Te tengo la última reencarnación de Akira Toriyama, su último pensamiento, la bola del dragón. Apruébese esa. La bola del dragón. Sí, esta es la que yo voy a ver en mi casa. Hablamos luego. CD. Kakaroto, por fin. ¿Kakaroto? Déjame a buscar ese hijo de su madre. Déjame a buscar ese hijo de su madre. ¡Lo perdemos! ¡Pulsaciones bajas! ¡Tú no piensas decirme qué le pasó a tu amigo! ¡Tenemos que reanimarlo! ¡Si no me dices qué pasó, no voy a poder reanimarlo! Hora del deceso, 4:30. Causa de muerte, desconocida. ¡Coño, líder! Pero si a mí se me acabó el Vapor, ¿cuál es el problema de que usted me preste el suyo? Casi me entierran. No, siempre lo mismo. ¡Cómprate el tuyo nuevo! ¡Líder, pero ven acá! ¡Líder, pero esos son 25 pesos! ¡Ah, coño! Pero cualquiera se muere de eso. ¡Buenos días, mi amor! ¡Buenos días, mi amor! Hoy te quiero cocinar tu comida preferida. ¿En serio? ¿Y eso? ¡Mi líder! Yo sabía. Dígame, ¿estamos ready para el cocinero? ¡Hermano! Yo sabía. Mami, no te pongas así. Es que yo sabía que tú no estabas así por mí. Pero suave, cuñada. El líder pensó en usted. Él dijo que íbamos a hacer su comida favorita. Dime el ingrediente que te vamos a ir a comprar la vuelta y te vamos a cocinar. Ustedes son dos estúpidos cuando están juntos. Ya deja el show y dino. Ok, anoten. Pimentón, chuleta, pasta. Al paso, mami, al paso. Leche concentrada, salsa, pero tiene que ser la blanca. Y ya, porque lo otro lo tengo aquí en la casa. Te amo. Leche concentrada, aquí el líder. Líder, esos espaguetis van a quedar bueno. Yo le estoy diciendo, mi líder, que estamos concentrados, ¿eh? No se desconcentre para que quede más bueno. Yo sabía. Es que ¿quién me manda a mí a confiar en dos gente estúpida? Nada más esto a mí me pasa. ¿Qué tú haces aquí? Comprando unos caramelos, mi don. Comprando unos caramelos. Mira, encontré el que me gusta. El de banana. ¡Wow, qué rico! Bueno, esos caramelos los están comprando como tarde porque me encontré con esto en la basura de la casa. ¿Es un termómetro? Dos rayitas significa que tengo fiebre, una que no.
¡Mire! ¡Dos rayitas! ¡Tengo fiebre! Ya tenía dos rayitas cuando yo lo traje. Pues eso significa que usted tenía fiebre. Ahora vengo, tengo que comprar una pastilla para que se le baje. Él sabe que estamos en una farmacia, ¿verdad? Mami, yo no me quiero quedar donde esta vecina, yo no la conozco. Te me porta bien, que es una vecina que se mudó nueva, que me dijo que para lo que yo necesite la llave. ¡Vecina! ¡Ay, vecina! ¿Cómo está? Mire, a ver si usted me puede cuidar, papotico, que tengo que hacer una diligencia de un pronto. Vecina, yo le dije que mi casa es su casa. ¡Pasa, amigo! ¡Pasa, pasa! Vete para la habitación a jugar Nintendo con la hija mía. ¡Vete, vete, vete, vete! Pero si yo gano, tiene que darme un besito. Hasta de Mario ahí, si tú quieres. ¡Cabello, niños! ¡Wow! ¡Ay! Señora, excúseme. No, mi hijo, tranquilo. Yo soy una madre moderna. Yo soy como la inteligencia artificial. Yo soy de ahora. Oh, pero usted es muy liberal. Mire, mi mamá me hubiera desaparecido del mapa desintegrado. No, muchacho, yo soy tan moderna que yo dejé que mi hijo se cambiara de género. Ella es él, el de la foto. Perdón. Ay, lo siento. No, vecina, yo le voy a llevar a Papotico todos los días hasta que no me sale del cuarto. Usted me deje ese muchacho una semana y yo se lo arreglo y yo se lo dije. Papotico, venga a comer. No quiero, no tengo hambre. ¡Mi líder! ¿Pero qué es lo que le pasa, mi líder? Que lo veo como cabizbajo, como triste. Líder, usted no sabe que la novia que yo tenía me dejó porque yo estaba casado, líder. Líder, ¿y su esposa se dio cuenta? No, ella no se dio cuenta. Pues váyase para su casa con su esposa tranquilo. Lo que pasa es que ella no me quiere porque ella se dio cuenta que yo soy viudo. Pero yo no sabía que usted se le había muerto una esposa. ¿Y de qué se murió? Mi esposa se murió porque se dio cuenta que yo tenía una familia con 5 hijos. Líder, pero usted está peor que mi bisabuelo con 24 hijos. Pero usted es mi líder, ¿verdad? Usted es mi sangre, ¿verdad que sí? Claro que yo soy su líder. Usted puede contar conmigo para lo que sea. Entonces no le cuente nada a la hermana suya que yo estamos hablando, mi líder. ¡Y líder, le evoluciona, cuñis! Me vino a buscar a mi novia, líder. No, me vino a buscar a mí, pero agárrese de esto, mi líder. ¿Eh? Líder, pero ¿y este PlayStation? Habrá señales. Papotico, ¿te acuerdas que yo te dije que estaba saliendo con un hombre? Ajá. Yo le dije que tú estabas loco por un PlayStation y él me dijo que cuando te vea te lo iba a regalar. La vida. ¡Párate ahí, coge vieja! Claro. No, mami, dale, 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 dale. Bueno, decidió despertarse lo que más trabaja en esta casa. Mira, búscame una cuchara ahí para echarle azúcar al té. Mami, ¿tú moviste la cuchara de aquí? No, Papotico, busca bien, están ahí. Bueno, sí, yo veo una cuchara aquí, pero son transparentes. Mira, si voy yo y la encuentro. Si voy yo. Bueno, pues vení a buscarlo usted entonces, mi doña, porque ¿qué vamos a hacer? Es increíble que en esta casa todo lo tenga que hacer yo, ¿qué sé? Esto lo va a saber todo el mundo. Mi mamá buscó algo y no estaba. Bello durmiente, búscame una cuchara ahí, el favor, para echarle azúcar al café que se me olvidó. Mami, no hay cuchara aquí. Ah, como siempre, voy a tener que ir yo a buscar. Pues ven, búscala tú, búscala entonces, tú. Entonces, si no soy yo misma que hago la cosa en esta casa, yo no tengo ayuda. ¿Qué es eso, Papotico? ¿Cucharas? No, yo te tiro una foto. Yo te tiro una foto. Dios mío, me lo dijo mi mamá. No te pongas a estar bailando reggaetón embarazada. Míralo ahí. Míralo ahí, Papotico. Ay, Papotico, bájame ese radio que estoy manejando y no veo. Mami, pero ¿y qué tiene que ver la vista con los oídos? Papotico, cuando yo te diga algo, no me responda y hazlo. Es malo, voy a subir. ¿Cómo dice? ¡Ay, se van a matar, Papotico! Muchachos, pero tú quieres que no matemos, ¿eh? No me vuelvas a hacer eso para no darte un chancletazo. Yo vivo. Ay, Papotico, te guardo un chancletazo. Deja que yo vea de nuevo. ¡Ay, no te apures, Papotico!
mi niño me agarró. Mire, era para darle este dinerito, pero para que sea un secretito entre usted y yo, ¿me entiendes? Abuela, tiene que dejar de hacer eso. Un día de esto usted me va a matar, pase el dinero. Un día de esto usted me va a matar. Bye, se me cuida, mi niño. Mire, señora, aquí está su orden. Gracias, mi jefe, gracias. Mi líder, míreme, excúseme, que ella me está diciendo que las papas que están frías, ¿usted me la puede cambiar? Ah, no, sí, claro, venga, que yo se la cambio. Papita nueva. Mierda, mi líder. Gracias, mi líder. Pase buena noche. ¡Mi líder! Escúchame, mi líder. El hielo que se me derritió. No hay problema, mi líder. Venga, yo se lo cambio. El hielo que le faltaba, mírelo ahí. ¡Wow! Mire, aquí tiene más. ¡Wow! Buenas noches. ¡Líder! Mi líder, usted me puede excusar. Usted me puede cambiar este pan que ella me lo pidió con extra queso. No hay problema, venga. Aquí tiene su extra queso. ¡Wow! ¡Qué servicio! Pase buena noche. ¡Líder! Escúcheme, las papas se enfriaron otra vez. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué servicio! Se le olvidó el cachú. ¡Wow! Espérese, déjeme dar un poquito extra. ¡Wow! ¡Qué maldito servicio en este McDonald's! ¡Ey! ¡Cinco estrellas! ¡Vuelva pronto! No, 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 se nos acabó el hielo ya. ¡Líder! No, líder, no. ¿Me va a hacer eso a mí, líder? ¡Una nada más, líder! ¡Pero una nada más! ¡Ay, líder! ¡Para arriba! ¡Para abajo! ¡Para el centro! ¡Y para el... ¡Este es el video! ¡John! ¡Otra vez! Cuando la abuela sale en la televisión... Y a continuación, Matías, intentaremos entrar al domicilio de la susodicha Conchi para intentar hablar un poco con ella. Así que vamos para allá. Bueno, estamos aquí... No te pegues tanto, Carlos. Estamos aquí a las puertas de la cocina de Conchi, donde ocurrió todo. Venid para acá. Bueno, pues ya estamos aquí dentro de la cocina, estamos aquí con Conchi. Conchi, ¿qué tal, cariño? ¿Qué ha pasado? Pues sí, es que mira, yo me estaba cocinando las habichuelas con arroz y de repente un resplandor y hace ¡boom! Pero que oye, yo no quiero hablar más. Pero bueno, cuéntanos un poquito más, Conchi, cuéntanos un poquito más. ¡Que no, que no quiero hablar más! Vale, 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 vámonos, Carlos, vamos, vamos. Cuando pierdes a tu madre... Oye, mamá. ¿Mamá? ¿Mamá? ¡Mamá! ¿Qué pasa, niño? ¿Te has perdido? Sí, no encuentro a mis padres. Tranquilo, hombre, tranquilo. Vamos a ver. Yo te voy a ayudar a encontrar a tus padres, ¿vale? Vamos a ver. ¿Tú dónde vives? Con mis padres. Ya, muy bien. ¿Y dónde viven tus padres? Pues conmigo, en mi casa. Contigo, ¿no? Muy bien, eso ya lo intuía. Vale, ¿y dónde está tu casa? Mi casa está junto a la casa de mi vecino. Sí, muy bien. ¿Y dónde viven tus vecinos? Uf, es que si te lo digo no me vas a creer, ¿eh? A ver, dime. Al lado de mi casa. Pero bueno, vamos a ver, niño. ¿Tú crees que me va a vacilar? Al cuerpo de seguridad de la ley, que te meto un porrazo, ven. Mira, mi madre. ¿A quién vas a darte un porrazo? No, 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 señora, señora, una broma, era una broma, señora, una bromilla, sí. Pues va. A mí no me ha sonado mucho a broma, ¿eh? Hombre, no, ¿cómo le voy a meter un porrazo a un niño? Que no, hombre, que no. Mira, ya me has calentado. Cuando compras un teléfono de segunda mano... Este debe de ser el vendedor. Qué tío más raro. Hola, hola. Raúl. Hola, Raúl, ¿qué tal? Raúl, no. ¡Rulas! ¡Vale! ¡Rulas! Sí, sí. Vamos a empezar las cosas bien, ¿vale? Sí, sí, por supuesto, Rulas. Que debe ser Agustín, ¿no? Sí, sí, el mismo. ¡Agustín! ¡Chiquitín! Te doy miedo, ¿eh? Bueno, mira, aquí tienes el móvilaco, ¿vale? Venga, pero, como ves está perfecto. Hombre, aquí está estallado, no es como la foto. ¿Está estallado? Mira, escúchame, como un pizza así te va a estallar y otra cosa, ¿vale, Fermín? Me llamo Agustín. ¡Agustín, calladín! Oye, ¿y tienes el pin o...? ¿El pin? Claro, claro que lo tengo. Pues, ¿cómo es? Que lo quiero usar. Hombre, te he dicho que lo tengo, ¿no? ¿Qué te lo voy a decir? Pero bueno, ¿y entonces cómo uso el móvil? No, venga, dame la pasta. No, oye, dame oye, el dinero ya. Oye, que al final no me interesa, toma. ¿No te interesa? Dame el móvil. Te lo acabo de dar. No, el tuyo, el de verdad. ¿Pero cómo que el mío? ¿Que me la des? Me está robando. Pero bueno, pero entonces esto es un robo. Pues claro, Fermín, que no te enteras. ¡Ay! Chavalote. No, no, pero... No, ¡policía! ¡Policía! Es que esto es alucinante, tío. No, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Dame, me lo llevo. Oye, adiós, Parguela. Dale, Ferminchu. Dale, Ferminchu. Feliz cumple, abuelo, te queremos. Feliz cumple, abuelo, te queremos mucho. Feliz cumple, abuelo, la concha de la lora. ¡No! Comprar un coche en las películas. ¿Irás esta noche a la fiesta en la mansión de Cayetana? Pues por supuesto, eso no me lo pierdo por nada. Uy,
¡Que suena! Sí, sí, es como un coche. ¡Hola, chicas! ¡Wow, Guzmán! ¿Qué? ¿Os gusta mi nuevo bólido? Además, escuchad cómo suena. ¡Sí, es fascinante! Sí, sí, bueno, me lo ha comprado mi padre, que como ya sabéis, es millonario. Ya sabes que... Ah, bueno. Pues a mí no me gusta. Lucrecia, ¿por qué no te callas? Tu padre no es millonario, tú nunca podrías tener uno como estos. Escucha, Carla, ¿te vienes a dar una vuelta? ¡Ah, pues claro! Venga, vamos, será divertido. Comprar un coche en la vida real... ¡Ostras! ¡Ahí va! ¡Qué guapo! ¡Mamá! Perdona, ¿bastoncillos para el oído? ¡Mamá! Ay, Javi, ¿qué? ¿Qué? ¿Me compras este coche? Mira, cómo mola. Ay, ¿cuánto cuesta? $3.50. Uy, caro, déjalo. ¡Mamá, por favor! ¡Que lo dejes! Cuando tu madre compra algo por internet... ¡Javi! ¿Qué, mamá? ¿Dónde puedo comprar por internet un pelador de piñas? ¿Para qué quieres tú un pelador de piñas? ¿Te puedes callar y decirme dónde comprar un pelador de piñas? Que sí, en AliExpress. ¿Ali qué? AliExpress. Ah, sí, ya lo tengo aquí, calla. A ver... ¡Oh! AliExpress, patrocinador oficial de la Eurocopa. ¿Eso es lo que te gusta a ti, no, Javi? ¡El fútbol! Sí, sí. Shake a win, dice, agita tu móvil para ganar un montonazo de premios. Es que aquí dice que puedes ganar dinero y premios cada vez que hay un gol en la Eurocopa. ¡Tío, que nos forramos! ¡Javi! ¿Mamá, qué? Javi, ¿qué? Acabo de ganar unas entradas para ir a ver la Eurocopa. ¿Qué dices? A la maleta, que no vamos al fútbol, Javi. ¡Ole! ¡España! ¡España! Cuando vas al baño en casa de tu abuela... ¡Ocupado! Abuela, que me hago pis. Ay, Javi, espera que yo termine, hijo. Que no me aguanto, abuela. ¡Que he dicho que te esperes! Vale, vale, vale. Hombre, ya, con el niño. Javi, ¿se puede saber qué son esos gritos? Pues que la abuela se ha encerrado en el baño y no abre. Mamá, ábrele el baño al crío. Ya casi acabo. Por favor, abuela, abre ya. Ay, que sí, que ya salgo. ¡Madre mía, no tengo papel! ¡Abuela, por favor, date prisa! ¡Madre mía, la que he preparado! ¡Qué mal huele! ¿Cómo que qué mal huele? ¡Que luego tengo que entrar yo, abuela! Pues nada, nada, Javi, nada, hijo. ¡Enseguida salgo! ¡Venga, abuela, por favor! ¡Madre mía, voy a tener que usar la escobilla y todo! ¡Venga, abuela! ¡Enseguida voy, Javi! ¡Ay, madre, las gafas! ¡Con lo caras que me costaron! Sara, ya puedes pasar, Javi, cariño. ¡Por fin, abuela! Cuando despiertas a tu madre... ¡Mamá! 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 Cuando pides comida por teléfono... ¡No lo cogen! Y ya nos verás, ya. Joder, macho, ¿qué hacen? ¿Por qué no cogen? ¿Sí? Hola, quería hacer un pedido para traer a casa. Sí, espera un momentito que no te veo. Rafael, baja un poquito la música, que no igual el cliente. Sí, dime. Sí, que quiero hacer un pedido para traer a casa. ¿Que quieres un pan con masa? No, 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 un pedido para traer a casa. El pan con masa yo te lo puedo hacer. ¡A casa! ¡A casa! Ah, vale, perdona, es que no te escucho. ¡Rafael, la música, tronco! Perdona, tío, que no te escucho. A ver, comida para llevar a casa, ¿qué quieres? Sí, mira, sería una pizza cuatro quesos. ¿Una cuatro quesos? ¡Rafael, una cuatro quesos! Y una pizza de jamón sin queso. Pizza de jamón con queso. ¡Jamón con queso, Rafael! ¡No, no, 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 no! ¡Sin queso! No tiene que tener mucho queso. Vale, perdón, perdón. ¡Con mucho queso! ¡Que no! ¡Dios mío! ¡Que no tiene que tener queso, ¿vale? A ver, tronco, ¿que me estás vacilando o qué? ¡Que no, macho! Lo que pasa es que no te enteras. Vamos a volver a empezar. El pan con masa, ¿no? ¡No! Mira, ya no quiero nada. Comprar una casa en las películas... Hijos míos, Stacy, os presento nuestra nueva mansión. ¡Ja, ja!
¡Wow, papá! ¡Es gigantesca! ¡Wow, fascinante! Es la casa más grande y bonita de todo el condado. La ha comprado vuestro padre. Sí, sí, bueno, sí, Stacy, sí, la he comprado yo. Pero bueno, al fin y al cabo, chicos, sabéis que somos millonarios. Nos lo podemos permitir, ¿no? Sí, sí, aquí estaremos súper a gusto los cinco. Además, Rocky parece que ya está súper feliz también. ¡Oh, Rocky, para! Ya sabéis que para mi familia, lo mejor. Comprar una casa en la vida real. Familia, venid por aquí, porque detrás de esta valla... No se abre la condenada. Detrás de esta valla, con mucho orgullo y sacrificio, familia, os presento nuestra nueva casa. Pero es un poco pequeña, ¿no? ¿Pequeña, hijo? Esto es una mansión. Además, es una mansión indestructible. Mira. ¿Eh? Es como... Bueno, aunque le quedan unos arreglillos por hacer, pero vamos, que casi está lista ya. ¡Pues a mí no me gusta! Javier, pues si no te gusta, hoy duermes en la calle. ¡En la calle! Sí, 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 perdón. Las chicas cuando hacen una presentación en clase... Oli, segundo C. Bueno, somos Carlota Bermúdez de la Fuente y Nerea Martín Montero. Y os vamos a explicar los tipos de células. Como podéis observar, las células se dividen en dos grandes grupos. Las células procariotas y las eucariotas. Muchas gracias por vuestra atención y este ha sido nuestro proyecto de la célula. Bien. Bien, bien. Los chicos cuando hacen una presentación en clase... ¿Qué pasa? Yo soy el Runas. Yo soy Christopher. Y vamos a presentar los tipos de células. Date la vuelta. Dale, tenemos aquí el cartulino que hemos montado. Bueno, está un poco arrugado por el viaje, pero no pasa nada. Pues eso, los tipos de células. Está la eucalipto. No, no, eucariota. La eucariota y la procariotas. Bueno, y aquí tenéis un dibujo de la célula que hemos hecho. Las células. Las células, no se enteras. No va a reír, no va. Pero si yo no he sido. Tía, ¿qué pasó, hija? ¿Te acuerdas que me dijiste de que si un día se me aparecía el diablo en mi cuarto, le dijera, patitas, ¿para qué te quiero? Sí, hija, y lo hiciste. Yo se las abrí. ¡Vieja, ya vine de trabajar! ¡Qué bueno, amor! ¿Qué tienes de comer? ¿Y qué te hicieron que venís de malas? ¿Qué te importa? ¡Y tráeme comida! Lo que ordene, su majestad. Amor, de comer te preparé una sopa de macarrones. ¡Pizza! ¡Toma tu jugo de naranja! ¡Y de postre el pastel! Hola, hijos, ya vine. ¡Papá! Papá, mira, nosotros queremos comer pizza. ¿Nos traes pizza? Sí, papá, por favor. Vaya, hijos. ¡Auxilio! ¡Se está ahogando! Ángel, 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 Ángel.
Amor, ¿sí? ¿Por qué tú ya no me amas? Siento que tú ya no sientes nada por mí. Siento que nuestra vida ya no tiene ni azúcar ni sal. La verdad que ya no sé qué pensar. Me tienes muy confundida porque no me demuestras nada de amor. ¿Quieres que te demuestre cuánto te amo? Sí. Espérate. ¡Bebé! ¡Mira lo que te hice con amor! ¡Ven! ¡Mira! ¿Y eso qué es? ¿Es tu nombre con mi pipí? Es el acto de amor más grande de un hombre cuando está enamorado. En el capítulo anterior convertí a mi mujer en una muñeca para que no me molestara, pero el efecto terminó muy pronto y ahora viene por venganza. Soy soltero, hago lo que quiero y nadie me puede decir nada. Pues sí, mi amor. Y entonces, ¿a dónde vamos, bebé? ¡Atilio! ¡Mi mujer! Quiero que me lleve y siga el de esa moto. No me cabe, señora. ¡Quiero que me lleve! ¡Que no nos cabe! ¡Apúrese! ¡Que no cabe! ¡Ah! ¡Eres una roba marido! ¡Y tú eres una perra! ¡Ay, malcriada! ¡Ay, por favor, por favor, baja el voz! Señorita, baje la voz, por favor, qué agobio. ¡Policía, ayúdeme! ¡Mi marido se está ahogando! ¡Vamos! ¿Dónde está su marido? ¿Y no que se está ahogando, pues? ¡Sí, pero en el alcohol! ¿Lo va a ayudar o no? ¡Ay, no! Esas tus vecinas sí son chismosas. ¡Ay, sí! Pero un poquito.